plata se ha convertido en el nuevo oro, el nuevo petróleo, el nuevo recurso natural, o tendríamos que decir humano, ¿no? Que es la base, digamos, para el funcionamiento de todas estas tecnologías. No existen estándares, no existe un nivel que pueda medir ese grado de suficiencia, un umbral probatorio, pues, ¿cómo se podría controlar si una decisión está motivada o no, si se está garantizando la correcta administración de justicia y, en consecuencia, si se está respetando el debido proceso? La construcción del tipo penal, labor de criminalización primaria por parte de los legisladores, y la labor de aplicación de esa ley, criminalización secundaria por parte de los jueces, sin duda tiene que tener como referente a la dogmática. El uso, perdón, de la tecnología merece conocer que también nuestras instituciones que imparten justicias tengan la infraestructura tecnológica. Y eso hoy, supuestamente, con el gobierno del Bicentenario, era lo principal. Tenemos en nuestro sistema un proceso que se llama extinción de dominio, que ni es civil, ni es penal, ni es un híbrido. Es un proceso en el cual, cuando, digamos, el órgano persecutor no logró decomisar un inmueble de supuesto origen ilícito, en consecuencia le queda todavía este proceso adicional en donde el Estado puede hacerse propietario del bien. El establecimiento de una política de compliance es una suerte de constitución política de la empresa, ¿no? En este caso sería de la institución pública. Contiene los principios básicos de la institución, ¿no? Los valores básicos. Los presupuestos del Estado tienen una finalidad. De hecho, se aprueban las planillas de presupuesto, se aprueban anualmente, y con lo cual todo el dinero que manejan las entidades públicas ya tiene un destino establecido, y además el cual tiene que rendir cuentas. El principio de legalidad, además, en general dentro de la administración pública, es que las acciones, funciones y deberes que realicen están preestablecidos en la ley. Para que una resolución que declare fundado un requerimiento de esa medida, el juzgador deberá describir de qué manera impedir la salida del país a un imputado va a ayudar a indagar en la verdad. Esa motivación es esencial al momento de dictar una medida de impedimento de salida.